Dale, mi niña. Hola, mi Alex, ¿cómo estás? Pues viniendo a deleitarte de un ratito de esta Navidad. Navidalia. Es correcto, querido, un ratito aquí a disfrutar de la Navidad, de la magia de la Navidad. ¿Qué ha significado para ti estas fechas? A lo mejor cosas que recuerdes de tu infancia. Sí, pues estas fechas siempre son bonitas para estar en la familia, ¿no? Para unirnos todos, para estar en familia y pues qué mejor que estas fechas también para aprovecharlo, ¿no? Oye, ¿cuál sería ese deseo pendiente por cumplir? Pues por cumplir, no sé, más bien yo he ido como fluyendo, ¿sabes? Y más bien desearle mucha salud a mi familia, a mis seres queridos, estar juntos, que creo que es lo más importante, y nada más. ¿Qué proyectos vienen para el 2022? Pues mira, he estado casteando para algunos proyectos, ahorita está al aire la novela de Si nos dejan. Va a salir una película para una de las plataformas más importantes, si no es que la más importante para el próximo año. Todavía no me dejan comentar, por cuestiones, bueno, de la misma... Ya lo verán. Pero no puedo comentar absolutamente nada porque me matan, pero va a ser una gran película con un gran director y un elenco de primerísimo nivel. ¿Un personaje que te hará salir de tu zona de confort? Por supuesto, nunca me han visto hacer una cosa así, es una farsa. Y va a estar muy buena, pero ya lo verán, saldrá a mediados del próximo año. ¿Tu anatomía o tu físico? ¿Cómo? ¿Tendrá que cambiar algo de tu anatomía? Sí, bastante, sí, ya lo verán. Pero es un proyecto muy importante y bueno, casteando, a ver qué es lo que se viene. Oye, la novela, pues el personaje... Pues está enamorando de su defensora. Es correcto, tendrán que verlo, pero sí, los va a pasar bien, los va a pasar muy mal también. Pero bueno, tienen la fortuna de conocer a Yuri y pues ya irán viendo el proceso, porque Chuli la va pasando bastante mal. ¿Por qué no quiere? Véngase para acá la novia. Es su decisión. Bueno, eso sí. ¿Cómo estás, hermosa? Viniendo a disfrutar de una... noche bonita de Navidad. Sí, exacto, a venir a sorprendernos, a pasarla bien, a comer rico, a pasear. ¿Qué se siente trabajar? Pues si no tienen interacción los personajes, pero sí en el mismo set. No, sí tienen interacción, ya verán, espérense. Ahorita es mucho por teléfono, ¿no? Pero no, ya. Ya viene. Ya hubo el primer beso, ¿no? Ya, exacto, pero va a haber más interacción. No te la va a quemar, pero va a haber más. La va a quemar, más poleable. Exacto. Oye, ¿qué van a hacer en estas fechas decembrinas? ¿Irán a algún viajecito o esperarán a que terminen cada uno de sus proyectos? ¿O qué va a pasar? Comer, estar con la familia, Sí, estar con su familia. Ella estará con su familia, yo estaré con la mía. Y por supuesto, cuando nos podamos encontrar también, estar nosotros juntos y disfrutar. ¿Algún ritual que hagan en Nochebuena? No sé, las uvas, la prenda amarilla o roja. La roja no falla, pero sí, las uvas y... Creo que ella sí lo hace. Vamos a poner el arbolito mañana también. Es correcto, sí, si vienen cosas bonitas. Y sí, lo de las uvas, eso siempre. Enamorado, ¿eh? Nomás te veo así de... ay. Siempre, yo siempre lo veo. Nomás ven, me decía, ay, no voy a decir algo que no. No se me vaya a salir la nota, dice. Jamás. Esperemos muy pronto también que se dé lo de Sin Miedo, la verdad, esta nueva temporada que la gente está esperando mucho, ¿no? Ojalá que sí, pues el próximo año, mira, los que deciden, pues es Televisa finalmente, Rubén Galindo, a ver qué es lo que pasa. Yo creo que ya si el próximo año de plano no se hace, yo creo que ya no se hará. Bueno, muchas gracias y a disfrutar. Te lo agradezco mucho. ¡Feliz Navidad! Gracias.